Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo. Hijo de María Virgen. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso, ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de Este es el grupo que busca al Señor, que viene a su presencia, Dios de Jacob. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Portones, alzad los dinteles. Levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Portones, alzad los dinteles. Levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Eres toda la mujer llena de gloria, alzada por encima de los astros, con tu sagrado pecho das la leche al que su providencia te ha creado. Lo que Manos me dio tan distante, tú lo devuelves por tu fruto santo, para que al cielo ingresen los que lloran. Eres tú la ventana del costado. Tú eres la puerta altísima del Rey y la entrada fulgente de la luz. La vida que esta Virgen nos devuelve, aplauda el pueblo que alcanzó salud. Sea la gloria a ti, Señor Jesús, que de María Virgen has nacido. Gloria contigo al Padre y al Padre, por sempiternos y gloriosos siglos. Amén. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Que deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Como era en el principio, ahora y siempre.
Venid, subamos al monte. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Mientras el Señor ha hecho el cielo, honor y majestad lo preceden, fuerza y esplendor están en su templo. Familia de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor, entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, tiende en su presencia la tierra toda. Decid a los pueblos, el Señor afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alegres el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. Y con
los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega a regir la tierra. Regirárame con justicia y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como a una novia que se adorna con sus joyas. El Señor la eligió y la predestinó. El Señor la eligió y la predestinó. La hizo morar en su templo santo y la predestinó. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Desde la sabiduría, por toda el alma, la que tiene la oración y creció en mí como oración, me madura. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres del temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamará del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que hace en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de
Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde la sabiduría, con toda el alma, la pedida oración y creció en mí como racimo de madura. Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía con la aurora reluciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste María a Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Haz venir, Señor, sobre nosotros la poderosa intercesión de la gloriosa Virgen María, para que, protegidos con su auxilio, podamos llegar a tu monte santo, que es Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Amén. Salve, oh Reina. Thank you.
no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Y les ha manifestado sus designios. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio permanezca con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos, hermanas. Con alegría nos reunimos aquí en la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe en esta semana que el Señor nos está regalando. Con alegría honramos a nuestra Madre, aquí en su casita el Tepeyac, y también en la advocación maravillosa de Nuestra Señora del Carmen. Felicitamos a todas las personas que llevan este nombre, Carmen, Carmelita, que Dios les asista también. Como todos los días, a esta hora preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, encomendándonos a Dios, pidiendo la bendición para todos aquí presentes, por todo el trabajo pastoral de nuestro recinto guadalupano, por todos los bienhechores vivos y difuntos. En la misa de hoy también pedimos a Dios por el eterno descanso de Alejandro Restrepo, también por el eterno descanso de Graciela Santana Figueroa, que Dios les conceda la vida eterna en el cielo.
Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Concédenos, Señor, la poderosa intercesión de la gloriosa Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, para que, con la ayuda de su protección podamos llegar hasta el monte de la salvación, que es Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importan a mí todos sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso? Cuando vienen al templo para visitarme, dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novilunios y sábados, ni sus asambleas. Sus solemnidades y fiestas las detesto, se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos, porque aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre, lávense y purifíquense, aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Dios salva al que
que citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto. Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Dios salva al que cumple su voluntad. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría
a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Muy estimados hermanos, hermanas, escuchamos hoy cómo Jesucristo va formando a sus discípulos, a sus seguidores. Les presenta las características y exigencias de los que han de ser sus discípulos. Y esto también, por supuesto, va para todos nosotros, creyentes de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por principio de cuentas, hermanos, les pone muy en claro que el auténtico discípulo, el auténtico creyente, debe amar al Señor por encima de todos y de todo. Debe amarle más que a su propia persona. Debe amarle más que a sus bienes materiales. Jesucristo les habla con franqueza, previniéndoles que seguirle no será nada cómodo, nada fácil, ni gratificante. Por todo esto les dice Jesús, y escuchamos hoy en el Santo Evangelio: no piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino guerra. Así es, hermanos. ¿Pero qué quiere decir esto? Aclaremos estas palabras. Jesucristo, nuestro Señor, no está a favor de la violencia. No busca que estemos enemistados en guerra de unos contra otros. No es que desee dividir a los pueblos, a las familias. No es que autorice el uso de la fuerza. Claro que no, por supuesto que no. Jesucristo más bien enseña que ser su discípulo implicará inevitablemente tomar determinaciones, asumir actitudes distintas al común denominador, hasta ir contra la corriente, y que seguramente, como resultado, causará malestar, discordia y hasta conflictos. ¿Y cuáles son esas determinaciones que ha de tomar un discípulo de Jesucristo? Esas determinaciones importantes de cada día. Primero, renunciar al mal, al egoísmo, al pecado. Segundo, elegir por el bien, por la verdad, por la justicia, por la honradez, la honestidad. Y tercero, dar testimonio cristiano diariamente, palabras y obras conforme al Evangelio, palabras y obras conforme a nuestra fe cristiana. Y esto es lo mismo que escuchamos en la primera lectura, lo que reclama el profeta Isaías, que dice a todos nosotros: lávense, purifíquense, apártense del mal, aprendan a hacer el bien desinteresadamente, busquen el derecho, enderecen al oprimido, defiendan al débil y al huérfano, protejan a la viuda. Y por supuesto que practicar estas cosas en la sociedad, pues sí llegará a causar malestar.
causará rechazos, causará agresión, causará envidias, causará cuántos conflictos por vivir conforme al plan de Dios. Todo esto por ser discípulos leales a Jesucristo, por darle a Jesucristo el primer lugar, el centro de nuestro corazón y de todas nuestras ocupaciones. Muchos cristianos en todas las épocas han sufrido todo tipo de agresiones por permanecer fieles y coherentes a su fe católica. El cristiano, hermanos, el cristiano por su fe no es violento, no es agresivo, rencoroso, vengativo, claro que no. Pero la fe, hermanos, la fe sí va muy unida a la fortaleza. El cristiano por su fe es una persona fuerte, segura, auténtica. ¿Y de dónde brota la fuerza del cristiano? ¿En dónde radica esta fuerza, hermanos? Se trata entonces esta fuerza en la medida que más y más y más nos acerquemos a Jesucristo nuestro Señor, claro, a su palabra, a sus sacramentos. Aquí está la fuerza, nuestro Salvador, Cristo Jesús, en la oración, en la recepción de los sacramentos y en el trato cercano, permanente, con nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Ella también es nuestra fuerza. Y precisamente hoy, 16 de julio, es una fecha que no puede pasar inadvertida. Con mucha alegría celebramos a nuestra Madre, María Santísima, hoy en su advocación, Nuestra Señora del Carmen. Sabemos muy bien que la Santísima Virgen María, aunque tenga varias advocaciones, varios nombres o títulos, sabemos, es la misma, nuestra Madre María Santísima. Así la llamemos la Virgen de Fátima, la de la Medalla Milagrosa, de Lourdes, de Montserrat, de San Juan de los Lagos, de Guadalupe, nuestra madre aquí en el Tepeyac, y hoy en esta fecha, Nuestra Señora del Carmen. Son tantas advocaciones, tantos nombres maravillosos para honrarla. Y es hermoso ver que nuestro pueblo católico, con esa multitud de nombres y advocaciones, reconocemos a María Santísima, siempre cercana, siempre tierna, siempre brindándonos su consuelo, su fortaleza, su ejemplo, su intercesión. En la advocación a Nuestra Señora del Carmen, es común que las personas luego se hacen colocar su escapulario. ¡Qué bien! Hay que recordar que el uso del escapulario no es cosa mágica, como luego dicen, como para tener buena suerte, para que les vaya bien, para que ya no tenga tantos daños o problemas. El escapulario maravilloso es un pedacito de tela que se coloca colgando del cuello por los hombros y es una manera de recordar, de tener presente, hermanos, que la Santísima Virgen María nos acompaña siempre en el camino. No para reemplazar a Jesucristo, claro que no. Al contrario, siempre para llevarnos a Jesucristo, su Hijo, para llevarnos a Jesús, nuestro Salvador. María Santísima tiene un gran poder. María Santísima es la llena de gracia. En ella se realizó el plan de Dios. Es la madre del verdadero Dios por quien se vive, porque ella es colaboradora con el plan salvífico de Jesucristo. Ella aquí también nos lo declara, aquí en el Tepeyac.
no estoy yo aquí que tengo el honor de ser tu madre. Así pues, hermanos, hoy, al mirarla aquí en su casita sagrada del Tepeyac, al honrarla como nuestra Madre Santísima de Guadalupe y al festejarla como Nuestra Señora del Carmen, como discípulos de Jesucristo nuestro Señor, sintámonos seguros, fuertes, ante cualquier situación de la vida, aun ante las adversidades. Todos nosotros tenemos una maravillosa Madre en los cielos, que nos ama tiernamente en razón de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. Ella es nuestro auxilio, nuestro consuelo y fortaleza. A Jesucristo y a María Santísima nos encomendamos bajo su amparo. Y le hemos de servir cada día como auténticos suyos, hijos suyos, con amor y con nuestras buenas obras, cada día, cada día. Y podemos aclamar con alegría: ¡viva la Virgen María! Vamos a continuar nuestra oración y nos ponemos de pie. Elevemos, hermanos, nuestra voz suplicante al Padre Todopoderoso, y por la intercesión de la gloriosa Madre de Dios, invoquemos la misericordia divina por las necesidades de todo el mundo. Oremos diciendo juntos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que todos los fieles, a imitación de María, conserven la fe íntegra, la esperanza firme y la caridad ardiente. Oremos. Te rogamos, Señor, para que el Espíritu Santo, que engendró en las entrañas de María al Hijo del Padre Eterno, ilumine y aliente a todos los hombres y los conduzca al conocimiento y al amor de su Creador. Oremos. Te rogamos, Señor, para que, a ejemplo de María, sufriente al pie de la cruz, dé valor a los que viven rodeados de dificultades y dolor. Oremos. Te rogamos, Señor, para que todos nosotros, puestos los ojos en María, nos esforcemos en imitarla y crezcamos como ella en toda clase de virtudes. Oremos. Te rogamos, Señor, por Alejandro Restrepo y Graciela Santana Figueroa, que Dios ya llamó a su presencia, para que les dé el descanso eterno. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, las oraciones de tus fieles que te han presentado al celebrar hoy esta fiesta en honor de la Madre de tu Hijo. Y concédenos, por los méritos de la Virgen María, todo lo que te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que nos socorra, Señor, el inmenso amor de tu unigénito, para que quien al nacer de la Virgen María no menoscabó la integridad de la Madre, sino que la consagró, nos libre de nuestras culpas y haga acepta a ti nuestra oblación, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, en esta festividad de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tus alabanzas. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, San y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Dios esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Bendita tú.
Al recibir el sacramento celestial, en la conmemoración de la Santísima Virgen María, te pedimos, Padre misericordioso, que a imitación suya nos concedas ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.